recursos a los grupos más vulnerables del Estado. Capacitación, Olinalá, Teloloapa. Impulsando fuertemente su inclusión en el sector laboral. Estamos con cosas de innovación y desarrollo humano como son instalación de paya, la gran familia y Categro, porque a mitad del camino, Guerrero... Al delegado federal de... Reconocemos de manera muy especial la incansable labor de la maestra Mercedes Calvo Elizundia, presidenta del... Tercer lugar... La segundo lugar, Taxco de Alarcón. Vamos a proceder.